Estamos aquí hoy para, con la oficina de Endesa, y han cortado dos personas que tienen menores, cinco menores en casa, y han cortado sus luces. Y hace mes de agosto, una ley que ha salido aquí en Cataluña está prohibido de cortar luz de una persona que tiene menores sin avisar, sin saberlo, su caso en servicio social, cómo es. Después ellos ya han saltado la ley, porque hay una ley que ha salido, y 24/2015, está prohibido cortar una luz de una persona, una familia de su casa, sin avisar, sin saberlo, cómo es su forma. Ellos ya han saltado, porque ya han cortado lo que ya han hecho, lo que dan gana. Y ayer yo estuve aquí para preguntarlo a ellos, y ellos me dicen que no, ya han cortado, porque yo digo, ¿por qué cortan? Porque ya han cortado y no pagaba. El viernes, el afectado ha llegado aquí, ya, toda deuda que tenían se ha pagado. Ha avisado, dice que vale, paga antes que a las 3 volvemos a conectar la luz. Resulta que están engañando. Y han quitado el contador, desde viernes hasta todo el fin de semana, hasta lunes, sus menores están en frío. Hasta que llevan sus menores para casa de vecinos que se pueden ir a dormir ahí, ellos tienen calefacción en casa, cocinan con el luz. Todo eso, el casa no está en nada. No estamos de acuerdo de esto. Antes que hacer esto, nosotros mismos no tenemos otra fuerza, solo venir a ocupar la oficina, y han saltado la ley, no han respetado la ley. A Cataluña no permite ninguna empresa que se corten la luz, el gas y el agua. Eso no tiene que hacer. Aquesta d'avui és només un exemple dels abusos que estan fent les companyies elèctriques, les de gas, les d'aigua, amb les famílies pobres en aquest país. Des de l'agost passat no es permet, tal com ha dit en la Sana, que es talli la llum, l'aigua i el gas a cap família sense que hi hagi un informe de serveis socials que acrediti que aquesta família no està necessitada. En aquest cas no s'ha demanat l'informe i, per tant, és totalment improcedent el tall. I, a més, el que se'ls està demanant no té cap mena de lògica, perquè és la companyia ha tallat fora de la llei el subministrament elèctric, els hi ha retirat el comptador i està demanant a la família que ja no podia pagar la factura que, a més, pagui un electricista perquè faci un butlletí que significa que tot està en ordre perquè se'ls hi torni a donar d'alta. Això, evidentment, és fora de la llei actual, nosaltres no hi estem d'acord i hem vingut aquí 25 persones a dir que no marxarem fins que no se'ls hi torni a donar d'alta, evidentment sense pagar ni un duro, i al contrari, el que hauria de fer aquesta companyia és rectificar i no tallar cap més persona, cap més família, la llum, a més amb aquests dies que fa tant de fred.